Vamos al móvil nuevamente, lo tenemos a Marcelo junto a Cristian en las calles de la ciudad, eh, volvemos eh, para tomar contacto con el móvil, eh, nuevamente con Marcelo y allí lo vemos a Mauro Andrés Valarolo. Exactamente, muy bien dicho Juan Manuel, porque se viene una nueva fiesta retro en Sociedad Rural de Mortero, ya vamos a conocer todos los detalles, pero... Para comenzar, Mauro, gracias por atendernos, como siempre. ¿Es fácil, difícil un, la habilitación para, para que te den el ok este, para lo que son estas fiestas eh, retros particularmente? ¿Qué no, tal? Buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día a los chicos del, del piso. Eh, no, 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 no es complicado. Eh, son varios pasos. Primero necesitas la habilitación municipal, tenés que abonar, porque es un espectáculo y hay que abonar. Y después queda el visado de inspectoría y la policía. Es eso, es eso hay que hacer, se hace rápido, los papeles te lo facilitan ahí del municipio y después hay que presentar, por ejemplo, la contratación de seguridad tigre, que nosotros tenemos a, a Grupo Tigre. Eh, Aparte, también tenemos un seguro de caución con, con la gente del norte. O sea, está, la, la gente va a ir a la. No pasó nada en la otra y esperamos que en esta tampoco pase nada. Obviamente que no. Pero las cosas están cubiertas para que salga todo perfecto. Me parece excelente. Y ahora vamos a lo estrictamente organizativo. Organizativo. Bueno, la verdad venimos contentos porque en la fiesta anterior, que bueno, que ustedes también nos dieron mucha mano con lo que es la difusión. Salió todo muy bien, eh, fueron casi 600 personas, te diría 600 más que casi. Eh, una noche espectacular con ese Faría en, en las bandejas como DJ y Edu Gutiérrez en la animación, que la verdad los chicos se pasaron. Eh, mucha gente nos decía que les llamaba la atención que eran muy jóvenes para, para estar al frente de una retro y la verdad los chicos rindieron con 10 felicitaciones, como nos, cuando éramos chicos nos decía eh, la gente acompañó, eh, estuvo muy lindo ver las barras que uno sabía ver en, en Danger o en, en los lugares que uno salía acá en la zona. Eh, vino gente de afuera, vino, eh, vino gente de San Guillermo, de Suardi, vino gente de Porteña. Eh, tuvimos un chico que estaba en Porteña que era de cerca de Rosario y se enteró de la retro y se vino, un camionero, que fue el último que se fue, un personaje, y la, bueno, la, la una a una frutillita de la torta fue Betty Cravero, la mamá de Tatú y. Exacto y de José... Eh, bueno, que, que muchos años trabajó en Dente. Claro, bueno, ella lo que nos dijo, que se enteró de la fiesta retro, se subió un remis y vino, con 80, más de 80 años. Eh, la verdad fue una sorpresa espectacular, nosotros no sabíamos que, que, que iba a ir y bueno, la, eh, bueno espectacular, la, la, estuvo un rato bastante largo eh, y la verdad la pasamos muy bien. Eh, en ese momento había los chicos que vendían la entrada, era una promo el Cristo Rey, en esta oportunidad... Tenemos dos promos del 286, la promo Rider y la Promo Skipper. Eh, que yo, bueno, ya ahí te pasé los flyers donde están los puntos de venta para que colaboren con las promos, que ese es el objetivo que tiene la retro. Y también este, en esta retro, a diferencia de la primera, sumamos una promo de Brickman y sumamos a DJ Cule, que es de Brickman. Que también estaba, era lo que era Tuca y Capocha acá en Danger, él era en Brickman, digamos, esa es la cosa. Nos, como lo sumábamos a él como DJ para, para que estén junto con ese, nos pareció Piola también darle la oportunidad a una promo de Brickman que pudieran vender entrada. Y la, bueno, la verdad, la, la promo de Detroit es, está muy, también vendiendo muy bien, vienen bien las ventas de entrada. Generalmente, la última semana es donde más. Más, hay más movimiento, digamos, pero ya hay anticipadas vendidas, o sea, viene, viene bien la cosa. ¿Y el costo de las anticipadas, Mauro? ¿Y en boletería bien. habrá una diferencia? En, sí, en las anticipadas a las promo, que los que venden son las promos, Nosotros, yo te cuento la verdad, la vez pasada acá en el local vendimos muy pocas. Gracias a Dios, las chicos de la promo vendieron un montón, entonces no hizo. Vino acá la gente conocida, los amigos, digamos, bueno. Y el, el valor de esta, de esta vez es de 1.300 pesos cada una. Y en, en boletería, digamos, esa noche, 1.500. Bien. Ese es el valor de esta de esta de esta, de las entradas de esta reta. Eh, vamos a sumar, um, en, esta, en esta noche vamos a tener una atención con la gente que va de parte de la organización, que va a ser un, un trasnoche, va a haber algo para comer, para que la gente um, en un momento de la noche van a poder comer algo, algo rico y seguir bailando y festejando como tiene que ser, que es lo que esperamos que sea este sábado. Bueno, también lo destacamos la vez pasada, Mauro, ¿no? Es sostener en el tiempo este tipo también de, de eventos. Sí, sí, sí. La verdad, la primera era la que no preocupar, pero bueno, uno con la ansiedad de no venir del palo este de lo que es la noche, digamos, decir, bueno, uno por hacerlo, por, por muchas ganas que teníamos de hacerlo, salió perfecto. O sea, yo no me puedo quejar. Hubo mínima eh, gente que nos vino y dijo, che, mira, loco, por ejemplo, pongan algunos lugares para sentarse porque a mitad de la noche da como. Listo, en esta. En esta retro alquilamos livings, vamos a tener cuatro livings dentro del predio también de la fiesta. A diferencia del anterior, se hace adentro ya, por las cuestiones climáticas, lo hacemos dentro del salón de, de la lechería, ahí en, en el predio de la rural, que también le queremos agradecer a la gente de la rural, a Ider, a Daniela, la verdad la predisposición es 100%. Eh... Nos brindan todas las instalaciones y lo lindo que tiene la instalación de la rural es la comodidad de poder dejar los autos dentro del predio, que van a estar custodiados por Tigre. Los baños de la rural son espectacular y pueden ir 100 personas a la vez, que no hay ningún tipo de problema. Nosotros tenemos servicio también de limpieza de los baños. Eh, y la, la ventaja de que al hacerlo dentro del escenario, el baño queda a pasos. Nomás. Claro. O sea, hasta ahí pueden ir y venir con tranquilidad, se manejan con las pulseras, o sea, la gente de Tigre lo que controla es que toda la gente tenga la pulsera en, en, en la muñeca y con eso ya está la noche asegurada para pasarla bien, que es lo que queremos nosotros. Sin duda. Eh, ¿A partir de qué horario? Nosotros vamos a abrir a las 12 hasta las 6 de la mañana, va a ser eh, esta vuelta. Igualmente, nosotros, la gente de la organización, a las 10, 10 y media ya estamos ahí. Si alguno quiere ir a ese horario, eh, a las 11 ya está la gente, el DJ y el animador ya van a estar. O sea, la vez pasada nosotros pusimos 11 y media que íbamos a abrir y a las 11 ya había gente, gracias a Dios, 40, 50 personas, que la verdad nos sorprendió tan temprano, y, pero el, ya estaban las barras habilitadas. En ese momento había habido buffet con la gente de Colombo, algunas personas también pudieron comer ahí en el lugar que fueron para eso. Eh, pero bueno, la, la verdad viene todo bien como para poder pasar una buena noche y seguir cumpliendo los objetivos que teníamos, era hacer una, que la hicimos a a fines del verano, este en otoño y la próxima que apostamos, que es el objetivo final, es una grande en, en, en septiembre, en, para la primavera. ¿Y ahí qué se, qué se puede adelantar? ¿Alguna banda de renombre podría llegar a Mortero? Sí, sí, sí. La verdad que sí, estamos, estamos por... Por contactos que tiene Edu Gutiérrez, estamos con un manager viendo la posibilidad de traer o una banda grande o tres más chiquititas, pero, pero para septiembre. Tenemos ya los nombres, todo eso, no los queremos alargar no porque... Se puede así, rápido, así, no, rápido, no, no. No porque bueno. falta la parte más finita que es definir, cerrar los contratos, porque la gente, la verdad, con la que estamos hablando, una gente muy seria, eh, es todo por contrato, por contratación, por, o sea, definiendo fechas, lugares y todo. Y no nos queremos adelantar para no generar una expectativa. Queremos, o sea, son, es simple, o va a haber tres bandas chiquititas o una grande. Bien. O sea, eso, eso es seguro. Y para septiembre, octubre, estamos viendo la fecha también para poder coordinar con, con la gente de, de la rural. Y, y ahí la, venta, la ventaja que vamos a tener, a diferencia de estas, que, que la, las promos corren con, con ganancias por la venta de las entradas, ahí la idea es poder darle otro tipo de beneficio a las, a, a la, a las promos. Estamos viendo el tema de poder ver si podemos tercerizar con ellos alguna de las barras. O sea, estamos buscando esa alternativa y la verdad, por el éxito que tuvo la primera, en esta, en esta, en esta edición de la Retro Otoño, eh, las promos nos llamaron a nosotros, que nos puso muy contentos, nos nosotros nos gustaría vender para la próxima, la gente de brimman nos llamaron ellos, o sea, fue vino gente de brimman acá que comentó uno de los padres de la, de la promo y les encantó, nos hablaron, fuimos, la verdad que, que se dio bien, o sea, está... está, está Está el ambiente lindo, digamos, como para seguir haciéndola. Sí, vamos a frenar un poco en el tema de, del invierno, porque la gente grande nos cuesta un poquitito más salir. Nos duelen los huesos en esa época, ¿viste? Estamos medio. No estamos para movernos mucho como hacemos, pero sí en septiembre, octubre volvemos con una grande y con, con, con sorpresas que los primeros que se van a enterar van a ser ustedes o. No quepa duda, eso se lo vamos a decir. Si nos decís los nombres, yo los digo antes de cerrar el programa. No, no, Mauro, no, 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 muchísimas no. gracias como nada. No, no, por no, no. No, eh, Muchísimas gracias. Y tenemos, bueno, un premio sí. para los televidentes. Para los televidentes, les dejamos acá que sorteen, como hacen siempre. Los esperamos el sábado eh, en el predio de La Rural, a partir de las 12 de la noche, retro otoño, con tres promos. Lo que sí le pedimos a la gente, cómprenle en las promos. Cómprenla en la promo Skipper, compren en la promo Raiders. Eh, ellos tienen, tienen su, en nuestras redes sociales busquen a la gente que, que quiera tener un poquitito más de información es fiesta retro morteros en Instagram tenemos solamente Instagram bien. y ahí están los flyers de cada una de las promos donde venden también está la, la promo de Brickman pero bueno ellos tienen promoción en Brickman o sea definimos bien eso para, para que los chicos vendan tranquilos allá y no se pisen con el público de mortero o sea la gente de mortero vende mortero ellos venden en Brickman y por suerte, gracias a Dios, vienen bien, vienen, vienen muy bien la venta de anticipada. Gracias, Mauro, no, gracias bien. a ustedes, que andan lindo. Chicos, la palabra de Mauro Baraloro para conocer eh, respecto a las cuestiones organizativas de esta nueva fiesta retro en Sociedad Rural de Morteros el próximo fin de semana y con entradas para sortear para los televidentes de Vamos por más. Gracias, Marcelo. Eh, seguramente alguno de los representantes del programa estará allí. Eh, eh, uh -huh. por verdad, seguramente eh, vamos a ver si, si estamos gracias Marcelo, un minuto volvemos con gracias, vos. Marcelo eh, seguimos desde aquí y...